¿Qué tal? Con mucho gusto estamos hoy queriendo compartir un tema muy interesante. Tengo un invitado muy especial, el Padre Moisés Hernández. Padre Moisés, bienvenido una vez más a este su programa y nos da gusto que esté con nosotros, nos acompañe y compartamos un tema muy interesante, que es el bautismo de Jesús. Gracias, Rosendo. Un saludo a todos los televidentes, a toda la audiencia que nos sigue desde la comodidad de sus hogares. Precisamente, Rosendo, hoy estamos meditando, queremos compartir este momento para hablar sobre el bautismo del Señor, que es precisamente la fiesta litúrgica con la cual concluimos el tiempo de Navidad para pasar enseguida al tiempo ordinario y continuar así ese año litúrgico que nos va llevando momento a momento a profundizar precisamente en el misterio de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta del bautismo se celebra después de la Epifanía del Señor. Por eso este domingo nos adentramos precisamente a esta fiesta tan apasionante y que nos lleva también a meditar incluso nuestro propio bautismo, Rosendo. Pues qué interesante el que pensemos en las consecuencias de nuestro bautismo, porque es un sacramento de iniciación. Pero vayamos profundizando, Padre Moy, en lo que es el Evangelio, porque de ahí vamos a partir, de ese hermoso texto que es el Evangelio, lo cual lo vamos a proclamar, vamos a meditarlo y vamos a ir descubriendo cosas muy interesantes que yo creo que a veces, por descuidados, pasamos de largo y no profundizamos. Claro que sí, Rosendo. Vamos comenzando con el Evangelio para tener muy presente la palabra del Señor. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: soy yo quien necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Ante esto Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrió el cielo, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma, y se posaba sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo querido, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este pasaje ya lo hemos escuchado en más de alguna ocasión, pero yo creo que no hemos pensado, no nos hemos fijado en el mensaje, todo lo que implica el que Cristo fue a que lo bautizaran. Claro, mira, ya existía el bautismo. De hecho, la escena del Evangelio que hemos escuchado está muy unida ya con la práctica de Juan el Bautista. Un bautismo que se da no en el contexto de la institución del Imperio Romano, un bautismo que se da no en el contexto del templo en Jerusalén, de los sumos sacerdotes, de los escribas y del fariseo, sino en el contexto precisamente del plan de salvación, en el contexto de los profetas. Por eso Juan el Bautista es el precursor del Mesías. Ya esa práctica del bautismo hablaba de conversión, un requisito para quien se acercaba a Juan el Bautista a recibir precisamente este signo de conversión, de preparación al Mesías. No eran las abluciones de purificación que realizaban los judíos en el templo o en algunos o en otros ritos, sino precisamente era una disposición, a una llamada a todo el pueblo a convertirse, a prepararse a la llegada del Mesías. Y es en este contexto donde Jesús se acerca precisamente a recibir el bautismo. Me llama mucho la atención que ya en épocas más anteriores, precisamente ya algunos grupos o sectas dentro del judaísmo, ya se practicaba el bautismo como un ritual de purificación, no como lo ya estaba viendo Juan el Bautista, como un,
un rito o señal de arrepentimiento, de empezar a transformar la conciencia de la persona desde dentro. El decir, vengo a arrepentirme, a pedirle perdón a Dios por mis pecados, quiero ser un hombre nuevo, quiero volver a empezar mi vida, pero ya por donde yo tengo que ir. Y creo que el bautismo de Juan por allí iba. De hecho, Jesús se acerca a recibir el bautismo precisamente no porque él tuviera pecados, no porque lo necesitara en sí mismo. No, pues nunca lo ocupó. Sino precisamente para mostrar, como dice el Evangelio de Mateo que hoy escuchamos, para cumplir la justicia, que era cumplir lo que mandaba la Torá, lo que mandaba la ley. Jesús viene a darle pleno cumplimiento a la ley. Viene a darle cumplimiento a las promesas del de los profetas. Jesús viene a tomar sobre sí mismo la carga de los pecados de la humanidad. Por eso será sumergirse en ese sepulcro, líquido, para salir de nuevo, haciendo alusión ya desde el bautismo a la resurrección. Por eso el bautismo de Jesús será estará en plena comunión con la misión, con la cruz y con la resurrección. Allí donde se da la plenitud, ¿verdad?, de su misión, donde nuestro Señor nos redime precisamente a través del bautismo, no porque lo necesitara, sino precisamente para darnos ejemplo de esa obediencia al Padre. Era como un anticipo de lo que sería ya el sacramento del bautismo que la Iglesia cristiana, todos los católicos también, tenemos. Yo así lo veo como un anuncio, una prefigura. Claro, habrá quien diga que la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el misterio central, el misterio pascual, narrado en los evangelios, pues es precisamente la narración de la pasión con el preámbulo, ¿verdad?, con una introducción larga del evangelio. Entonces, acuérdate, cuando se escriben los evangelios, ya había pasado el acontecimiento, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, sí, ya había pasado muchos años. Claro, es prefiguración, pues, de esa misión de Jesús, ¿sí? Sí, me llama mucho la atención el hecho, porque es un hecho histórico el bautismo de Cristo. O sea, realmente existió. Me gusta mucho dónde fue el bautismo. En las aguas del río Jordán. Sí. Y geográficamente este río, pues obviamente que viene desde el norte hacia el sur el río Jordán y parte en dos la Tierra Santa. Y hay muchos pasajes interesantes que ocurrieron en ese río Jordán, donde precisamente Cristo fue a recibir el bautismo de parte de su primo Juan, Juan el Bautista. Recuerdo, por ejemplo, cuando cruza el pueblo de Israel llevando el arca de la alianza, cruza el río Jordán, y cómo es que las aguas de este río se separan en dos, para que puedan pasar y tomar posesión de la tierra prometida. Me encanta el significado y el hecho histórico de este río, que es lo que sucedió precisamente allí. Luego viene más adelantito, recordemos cómo es que el profeta Elías también tiene necesidad de pasar, de cruzar el río Jordán, y quitándose esa capa, golpea las aguas del río y se separan para que él pueda pasar. Y bueno, Cristo también, en este río importantísimo, va a que lo bautice. Va con un sentido muy espiritual para darnos ejemplo, porque humildemente fue a recibir este bautismo de conversión sin necesidad de estar convertido, porque él ya estaba convencido de la misión que iba a tener. Y sin embargo fue a aceptarlo por humildad, por obediencia. Claro, ya hablábamos, ¿verdad?, cómo el acontecimiento del bautismo de Jesús es asumir, darle plenitud a la historia, al profetismo del Antiguo Testamento. No es un hecho aislado, sino es
un acontecimiento en contexto, ¿sí? En contexto. Este bautismo nos habla de, nos va a revelar precisamente quién es Jesús, el Hijo, el predilecto del Padre. De tal manera que después de Cristo, pues ese bautismo va a ser para nosotros vida precisamente, ¿no? Sí. En Cristo es que nosotros alcanzamos precisamente esa vida, también esa predilección del Padre para con nosotros. El bautismo. Que tome su cruz y me siga. Y me siga. Precisamente el bautismo nos habla, pues, de la muerte y de la resurrección. Ese misterio central de Cristo, que Él, pues, lo va a vivir y que es precisamente lo que estamos celebrando en nuestra fe. Me llama muchísimo también la atención de cómo fue el bautismo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Cristo es bautizado por Juan? ¿Cómo se presenta Dios Padre? ¿Cómo se manifiesta Dios Padre? ¿Cómo se manifiesta la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo? Me recuerdan a lo que sucede en una familia. Cuando van a bautizar a un pequeñito, toda la familia se involucra. Toda la familia está llena de gozo, ilusionados con ese acontecimiento. Igual, la Santísima Trinidad estaba feliz. Dice aquí el texto bíblico, ¿verdad? Se rasgaron los cielos, se abrió el cielo, y la voz del Padre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y luego baja el Espíritu Santo como en forma de paloma y da ahí un golpe de autoridad. Ahí ya Jesús como hombre reafirma su misión, la misión de salvar a la humanidad. Ya sale más plenamente consciente Jesús como hombre de esa misión importantísima que tenía que cumplir. Sí, precisamente el nombre, ¿verdad? Bautismo, primero, que es del griego baptizein, sumergirse. Sí. Cristo se sumerge, adelantando cómo va a ser la muerte, ¿verdad? Se sumerge en el sepulcro. Por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, para darnos vida. ¿Cuál es la vida que viene a darnos? La de la resurrección. Cuando se escucha esa voz, este es mi Hijo muy amado, ¿verdad? Como nos muestra su identidad, es el Hijo, el amado. Y se manifiesta el Espíritu Santo en forma de paloma, no porque el Hijo no tuviera el Espíritu Santo, no porque el Hijo no tuviera participación en la naturaleza divina, sino precisamente recibe el Espíritu Santo para darlo a nosotros, ¿sí? Es el Espíritu Santo que va a acompañar también luego la misión de la Iglesia. Sí, siempre el Espíritu Santo ha estado acompañando a la Iglesia desde su inicio. Hasta el fin de los tiempos estará acompañándonos. Así es. Pues qué hermosas imágenes, ¿verdad?, la que nos presenta hoy el Evangelio de San Mateo para meditar precisamente en el bautismo del Señor, cómo nos revela el amor de la Santísima Trinidad, cómo nos revela la misión salvadora de Cristo en contexto con la historia de la salvación, cómo habla de este acontecimiento del bautismo como inicio de su misión, no tanto de su vocación. No es que de repente Jesús haya descubierto en este momento la misión que el Padre le revelaba, ¿verdad? Yo creo que en esos 30 años de estar en Nazaret, de estar profundizando las Escrituras, ¿no? Porque las escuchaba. Claro, de estar haciendo conciencia precisamente de su misión. No es que en este momento se le revele, ¿verdad?, o descubra su vocación. Decía el Papa Benedicto XVI en el libro que escribe Jesús de Nazaret. Esta es una teología un poco liberal, el decir que Jesús descubre en este momento su vocación, que responde más
a nuestras psicologías o a cierta imaginación, ¿verdad?, que podemos tener. Pues sí, exactamente. Sí, pero que en realidad no bíblicamente no lo dice, ¿verdad?, que en ese momento haya descubierto su vocación, porque él descubre su vocación desde que hace conciencia de que es el Hijo. Pero sí, la Sagrada Escritura, la teología nos muestra este momento como primordial, como acusante del inicio de la misión del ministerio de Jesús. Muy bien. ¿Qué tal si vemos un poquito qué nos dice el Catecismo también de la Iglesia Católica sobre este sacramento? Sí, claro. No sé, ¿qué tal si vemos en sí qué es el bautismo? Es un sacramento, pero es la puerta de entrada a otros sacramentos que Cristo instituyó. Yo creo que si no estamos bautizados, no podemos participar de los demás sacramentos. Qué importante es el estar bautizado, el pertenecer a la Iglesia. Claro, pues desde Pentecostés, ¿verdad? Después de Pentecostés, la Iglesia ha practicado el bautismo, respondiendo a aquella misión de Jesús. Vayan a todo el mundo, anuncien la buena nueva del Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo es el sacramento de iniciación, el que nos hace pertenecer a la Iglesia. Exacto. Después del bautismo, bueno, ya podremos recibir otros sacramentos, pero es el bautismo, el sacramento de iniciación. El básico. El que nos permite acceder a la Iglesia como familia, el que nos hace hijos de Dios, el que nos hace herederos también del cielo. Pues todos tenemos muchos beneficios con el bautismo. Somos hijos de Dios, ciertamente. Y vamos a recibir muchísimas gracias, pero yo creo que habrá que pensar cuándo hay que bautizar a los niños, qué requisitos, porque a veces como que nos damos más por la fiestecita, el convivio, las fotografías, la película, y nos olvidamos de qué significa el bautismo. ¿Qué compromisos me lleva a mí como papá, a mí como padrino? ¿A quién va a ser bautizado? Si es pequeñito o si es adulto. ¿A qué nos compromete? Mira, primero yo creo que es muy importante la formación, ¿verdad?, que recibimos para recibir un sacramento. En este caso estamos hablando del bautismo. La práctica común ahora en la Iglesia es bautizar a los niños. Sí. No siempre ha sido así. Después del Concilio Vaticano II, pues se ha rescatado el catecumenado también para los adultos. Que es muy interesante y muy conveniente mencionarlo. Pero no significa que cuando la Iglesia da el sacramento a los niños, lo haga sin exigir una preparación o una formación, sino que hay una formación post-bautismal, lo que nosotros llamamos el catecismo, ¿verdad? Pero, claro, primero la Iglesia confía en la responsabilidad de los papás, de los padrinos, que se van a hacer cargo, se van a hacer responsables de la educación de los pequeños, de la educación de los niños. No se necesita tener toda la fe perfecta para recibir el sacramento, para recibir el bautismo, porque esta va a ir creciendo, va a seguir siendo cultivada, asesorada por papás, por padrinos, pero también se va a ir manifestando en aquel que ha recibido el bautismo, para ir tomando conciencia de su pertenencia a la Iglesia, de su misión como hijo de Dios, como discípulo de nuestro Señor. Va creciendo, va manifestándose esta misión. Por eso es muy importante ser conscientes que el bautismo nos hace hijos de Dios, nos delega una misión, nos hace partícipes de la vida en Cristo. Pues sí, aparte de darnos en promesa el cielo, pues también somos misioneros. Por estar bautizados, también somos misioneros y tenemos que ir a predicar el Evangelio, dar testimonio de esta palabra, haciendo la vida. Y aquí es donde habrá que pensar qué requisitos. Yo como papá, si quiero bautizar a un hijo,
voy a pensar en el padrino, voy a pensar en la madrina, pero tiene que haber requisitos. ¿Qué conviene? ¿Qué pide la iglesia para recibir este sacramento ya con más formalidad, con mayor seguridad de que aquel niño va a ser bien formado en la fe? El Catecismo de la Iglesia nos dice que es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo él. Todo ser humano aún no bautizado, uh-huh, y solo él. Ese es el requisito indispensable. Sí. Bueno. Claro que se va a pedir a los papás esa responsabilidad de formarlo. A los padrinos, bueno, pues el derecho canónico luego va a decir también que no estén impedidos, ¿verdad?, por alguna situación. Que a veces se presentan esos casos. Claro, sí. E incluso, pues la formación, siempre se ha buscado formarse un poco antes de recibir el bautismo. En este caso, pues no se va a formar a un niño, vendrá su preparación después. Pero sí se invita a los papás, se invita a los padrinos a que se formen en esa responsabilidad que van a tener con el recién bautizado. Se pide una vida coherente, se pide pues que los padrinos hayan sido elegidos, en este caso por los papás del niño, que no tengan ningún impedimento canónico, por ejemplo, o que estén bien solteros, o que estén bien casados, ¿verdad? Uh-huh. Que sean testimonio vivo de la fe en medio de la iglesia, que no sean causa de escándalo, ¿verdad? Sí, que estén viviendo en unión libre, que después el niño está así, bueno, ¿y por qué me escogieron sus padrinos, ¿verdad? Claro. Bueno, esto es importante pensarlo, porque a la hora de elegir el padrino o la madrina, es clave este detalle. Sí, y es importante, ¿verdad? Es importante porque luego solamente queremos los sacramentos por cumplir un requisito, por un compromiso social, y no es así. Yo creo que un sacramento pues está respaldado por una experiencia de fe, ¿verdad? Una fe que también se vive en comunidad, no de manera aislada. Entonces, vivir esta fe en comunidad pues nos hace ser más conscientes que pertenecemos a la familia de Dios, al cuerpo místico de Cristo, al pueblo de Dios, como dirá el Concilio Vaticano II. Una fe que se vive precisamente en comunión. Pues para todos los que queremos algún día que participar como padrinos, o si queremos llevar a bautizar a alguien, hay que abrir bien los ojos, escoger muy bien al padrino o la madrina. Porque en algún momento dado que fallezcan los papás, el padrino o madrino tiene que comprometerse a educarlo en la fe. No tanto la cuestión económica, que a lo mejor también se pudiera, pero más que nada educar en la fe y dar buen testimonio y buen ejemplo al ahijado o ahijada. Claro, el bautismo nos da identidad. Necesitamos redescubrirnos a través del sacramento como hijos de Dios, como miembros de la iglesia. Necesitamos redescubrirnos como hermanos entre nosotros. Entonces, en este sentido, necesitamos, sí, formación y profundizarlo también a través de la oración, a través de la vida de iglesia, de la vida de comunidad. El sacramento no es para vivir como islas, sino para vivir como iglesia. En comunidad. Y yo creo que en estos ámbitos, en estos aspectos, es muy importante profundizar, estar constantemente actualizando. ¿Qué tal si platicáramos un poquito brevemente sobre el catecumenado? Yo pensé que aquí en Tepa no se usaba eso, pero he descubierto a lo largo de la catequesis que hay necesidad, que hay grupos, hay catecúmenos aquí en Tepa y en algunos otros lugares, que son personas que han venido de fuera algunos, otros que son de aquí mismo, pero por descuido de los papás han dejado pasar los años, el niñito pequeño ya creció, se hizo adolescente, se hizo joven, incluso hasta adulto, y sin bautizar. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Una preparación, ya como un adulto, para que sepa bien qué es el sacramento del bautismo y qué implica ser bautizado. Sí, mira, ya la Comisión Episcopal, los obispos de México han elaborado la comisión que está especializada en el catecumenado, en el catecismo de adultos,
ya elaborado, ha manejado varios materiales que se usan para las personas, ¿verdad?, que no han recibido el bautismo y que quieren recibirlo, pues, en la Iglesia Católica. Hay un ritual, el RICA, ¿sí?, que nos habla, estructura litúrgicamente, cómo ir llevando ese proceso también para los adultos, ¿sí? Y qué importante, quien no ha recibido el bautismo y quiere acercarse a recibirlo siendo adulto y pertenecer a la Iglesia, recibir esta preparación y esta formación que se da, que hay material especial, ¿sí?, para llevar esta formación. Y qué importante que junto a esto también se potencie mucho la catequesis, ¿verdad?, con los niños, los adolescentes y los jóvenes, sobre todo cuando se van a recibir otros sacramentos en la Iglesia. Qué importante también redescubrir cada uno nuestro bautismo, ¿sí?, nuestro bautismo y formarnos en él constantemente. A lo mejor ya fuimos bautizados hace muchos años, pero necesitamos seguirnos formando, tanto el que es catecúmeno como el que no lo es, como el que ya ha recibido el bautismo. Yo creo que también valdría la pena, antes de concluir el programa, que se me hace muy interesante, escoger el nombre, un nombre de algún santo para nuestro hijo o hija que se va a bautizar, porque ahora se ha venido una serie de nombrecitos que por las películas, por las telenovelas, algún político, no sé, algún personaje público, y caray, pobres niños o niñas, pues los podemos desgraciar, soy así medio feo, ¿verdad?, pero los perjudicamos con un mal nombre. Bueno, ordinariamente la costumbre es un nombre de alguno de los santos para que ese santo sea patrón o protector de quien recibe el mismo nombre y este que recibe el nombre pueda incluso llegar a alcanzar la vida de santidad como al santo al que se encomienda. Pues sí, es bueno que escojamos buenos nombres que hablen de misión. El nombre habla de misión y así lo atestigua la Sagrada Escritura, ¿sí? Conocer bien la misión, a qué misión nos lleva ese nombre, ¿verdad? Pero bueno, más que independientemente del nombre, está la identidad, ¿verdad?, como cristianos. Y ojalá que el nombre hable precisamente de lo cristiano, de la fe, que hable de nuestra misión. Pues con esto concluimos este programa, Padre Moisés. De antemano, muchísimas gracias por estar en este programa de Misericordia, Senda de Paz. Y si Dios nos lo permite, nos veremos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.